La etapa colonial no fue un proceso civilizatorio pacífico, todo lo contrario. Prácticamente en cada década de los casi tres siglos que duró el periodo virreinal, hubo levantamientos de los pueblos originarios, como el que encabezó Tenamastle, considerado precursor en la defensa de los derechos humanos en América. En este programa de Conciencia Histórica, revisaremos los diferentes mecanismos de resistencia que practicaron los pueblos indios durante el virreinato, para hacerle frente a los embates violentos, políticos y jurídicos de las autoridades españolas. ¿Conoces o has escuchado de alguna lucha social contemporánea? Seguro que sí, y probablemente buena parte del conflicto que imaginaste encuentre su raíz profunda en la época colonial. Aclaremos algo, no se trata de vivir en el pasado, sino de hacer conciencia histórica para mejorar nuestro presente. Yo soy Rodrigo Hidalgo y te invito a que te quedes con nosotros. El tema está muy interesante y para ayudarnos a profundizar, contaremos con la presencia de la doctora Úrsula Camba y del doctor Rafael Castañeda, ambos historiadores. ¡Comenzamos! Les voy a platicar un poco la historia de cómo los indígenas se resistieron o se adaptaron a los medios en la época virreinal. Derrotados, digamos, los mexicas, que son una parte nada más de este enorme conglomerado de poblaciones, de ciudades-estado que había en lo que se llama Mesoamérica, quedaron los tlaxcaltecas como los grandes triunfadores, los que recibieron una serie de privilegios, escudo de armas, derecho para andar a caballo, para usar sombrero, para traer capa, que eran privilegios que se daban nada más a los caballeros o a los españoles. Y todavía tardó mucho la población indígena en, digamos, someterse al dominio colonial, porque no fue nada más la caída de la ciudad y ya todo mundo cayó como ficha de dominó, sino que se llevaron muchísimos años para poder someter a los pueblos que de diferentes maneras fueron resistiendo a la intención de sometimiento español. El caso, por ejemplo, de los mayas no fue tan fácil, tardaron muchos años y muchos, por ejemplo, lo que hacían era huir a la selva y entonces pues no había quien derrotar porque pues estaban escondidos. Los indígenas encontraron formas de adaptarse a este nuevo orden que no necesariamente tenían que ver con resistirse y enfrentarse, sino justamente entender que el mundo, como lo conocían, se había terminado, que ese mundo no iba a volver y que entonces había que buscar las maneras para poderse enfrentar a ese poder nuevo y poder recibir privilegios o recibir mercedes, que eran como favores del rey, y ser escuchados en sus quejas. Entonces, se emitió una extensa legislación, la corona española, muy consciente de lo que había pasado con la población en las Antillas, donde se habían muerto por miles los nativos de las islas, tuvo mucho cuidado de generar una legislación de protección y de privilegio para los indígenas, para justo frenar que ya habían muerto muchísimos por las epidemias, por el trastocamiento de su mundo, por las guerras, pero lo que los que quedaran pues, estuvieran protegidos. Los frailes se acercaron a los niños nobles, a los pipiltin, para escuchar cómo jugaban, cómo hablaban y aprender las palabras para ellos poderse comunicar con los indígenas. Hicieron diccionarios, hicieron sermonarios, hicieron confesionarios, porque son dos mundos que no tienen nada en común, nada, ningún referente. Entonces, si les vas a explicar qué es el pecado de lujuria o el pecado de gula o el de avaricia, pues les tienes que enseñar qué es el arrepentimiento, qué es el perdón, qué son los santos, qué es la intercesión divina. Es decir, es muy complejo. Y los frailes se valen, digamos, de los nativos para poder, digamos, adoctrinar a esos niños y que esos niños vayan a sus casas, enseñen a sus papás o a sus abuelos, o en el peor de los casos que los acusen, si es que reinciden, digamos, en sus prácticas idolátricas. Y ese fue un mecanismo de control muy efectivo que tuvieron las autoridades españolas para poder mantener ese sometimiento y a la vez cristianizar a esta inmensa población que habitaba pues todo el continente prácticamente. Yo creo que además de que el ser humano es una especie pensante que se cuestiona y que crea conciencia de sí y del mundo que lo rodea, somos seres que nos contamos historias. A través de ellas, y por lo mismo, podemos comprender y ordenar nuestro mundo.
Por eso, en Conciencia Histórica nos gusta mucho contarte esas historias que nos ayudan, precisamente, a entender los diferentes procesos y cambios históricos que nos definen. ¿Cuándo te enteraste de que? ¿Cuándo te enteraste de que los españoles necesitaron de indígenas primero para conquistar el territorio y después para poder gobernarlo? El territorio de la Nueva España comprendía una extensión de más de 4 millones de kilómetros cuadrados, desde California hasta Centroamérica. A su vez, este territorio estaba habitado por una población superior a los 6,5 millones de personas. ¿Cómo fue posible entonces que grupos reducidos de españoles hayan podido mantener el control y la organización del territorio? Esto fue gracias a diferentes mecanismos económicos y políticos, entre ellos el de las encomiendas. Centrémonos en su origen y función en la colonia. Altépetl es una palabra náhuatl que significa aguacerro. En la práctica, los altépetl eran entidades políticas independientes con su propio gobernante llamado Tlatoani, su capital y su propio territorio. Por su tamaño, los altépetl eran como ciudades-estado, es decir, controlaban un territorio no muy grande alrededor de uno o más centros de población. Al identificar este sistema, los conquistadores hábilmente se aprovecharon de él. Dejaron que, en primera instancia, muchos de los líderes prehispánicos siguieran en sus puestos para cobrar los tributos a los pueblos sometidos. Solo que en ese entonces, los españoles se convirtieron en los principales beneficiarios de dichos tributos. De esta manera, muchos altépetl se convirtieron en los pueblos de indios, que era la forma en que los españoles nombraron a este sistema de gobierno. Así, los tlatoanis pasaron a llamarse caciques. Podemos decir que existió una especie de negociación de la sumisión entre las cúpulas españolas e indígenas. Con el paso del tiempo y para garantizar el control, los españoles introdujeron en la estructura de gobierno de los pueblos de indios una organización de tipo castellana para definir los cargos políticos. En teoría, la corona española encargó a los encomenderos la misión de proteger, educar y evangelizar a los indígenas a cambio de una gratificación. Pero en la práctica, las encomiendas significaron el sometimiento y la esclavitud de los indígenas, pues el encomendero tenía a su disposición a un número determinado de indios a los que explotó de una forma muy similar al sistema feudal europeo, basado en el vasallaje, para cumplir con sus empresas agrícolas, ganaderas y mineras. Digamos que existió una mezcla entre el sistema feudal europeo y los señoríos para someter y explotar a los indígenas, quienes ante tal panorama se rebelaron constantemente. A estas rebeliones habría que sumarle los levantamientos de los propios españoles y de los criollos encomenderos, quienes después de las leyes de 1542 que prohibieron heredar las encomiendas, vieron afectados sus intereses. ¿Te haces una idea de la situación social, política y económica tan compleja que se vivió? La conquista representó un duro golpe para los pueblos indígenas, quienes ensayaron todo tipo de resistencias ante las imposiciones de las normas de la corona. Hubo grupos que se negaron a pagar los tributos a los encomenderos, otros huyeron a las montañas, algunos más se rebelaron de forma organizada. Pero también existieron aquellos que muy pronto aprendieron las reglas del juego y se defendieron litigando en los tribunales de la colonia. Tuvieron diversos mecanismos legales para poderse enfrentar a los abusos de los encomenderos, por ejemplo. La encomienda es una institución que se creó en los primeros años donde Cortés, digamos que premió a sus hombres con tierras y una dotación de indios en esas tierras. Indio es el término correcto, no es despreciativo. En el siglo XVI ese es el término que se utiliza. Indio porque, acuérdense que Colón pensó que había llegado a las Indias, que había llegado a Asia y se murió pensando que había llegado a Asia, entonces se les llama indios. Lo que sucedió es que estos encomenderos empezaron a tener muchísimo poder y a tener toda la mano de obra indígena. Entonces la corona dijo, este sistema no funciona, vamos a desarticularlo,
¿no? Y hizo una serie de instancias que permitían a los indígenas defenderse. Por ejemplo, los colocó en un estatuto jurídico que era el de miserables. Para nosotros, miserables es un insulto. Para el siglo XVI, el miserable, que es, una, es un término de tradición medieval, es aquel desvalido que necesita protección y amparo, como las viudas, los huérfanos, los ancianos, los enfermos. Los indígenas caen en esa categoría de miserables. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los tienen que recibir primero en las instancias de justicia, no les deben de cobrar en los pleitos, hay ciertas penas que no se les deben de aplicar y se les debe de tener pues como paciencia, mesura, comprensión, que es lo que se debe de tener con los miserables que son, como les digo, viudas, huérfanos, ancianos, enfermos y los indígenas. Entonces había varios mecanismos, incluso el mismo cura del pueblo muchas veces fungía como un intermediario para, digamos, aplacarlos a ánimos y poder como tender un puente entre estos dos mundos. Yo creo que es muy importante señalar que la resistencia indígena no existe como tal, como si todos los indígenas se hubieran resistido de la misma manera y por los mismos motivos. Es decir, no toda la resistencia es necesariamente armada. Puede haber resistencias de otro tipo que tengan que ver con la resistencia en la vida cotidiana, con los pequeños robos, con las pequeñas venganzas o incluso con la adaptación a este sistema nuevo, que es el caso de Tecuichpo, la hija de Moctezuma, que la casan 5 veces, primero con Cuitláhuac, luego con Cuauhtémoc, luego con un español, luego con otro español, o sea, enviuda 4 veces, se casa 1/5 con un español y entiende rápidamente que una manera de resistir a ese nuevo mundo es acomodarse y mediante peticiones a la corona y relaciones de méritos decir, yo soy la hija de Moctezuma, yo soy la hija de ese gran señor y merezco tierras y merezco tal, y tiene una encomienda grandísima. Ella como indígena tiene una encomienda con 6,000 indígenas a su servicio, esclavos incluso. Entonces hay que entender que la resistencia no necesariamente es armada y frontal, también hay otras formas de resistir. Solo en épocas recientes hemos entendido de una forma más adecuada que los pueblos de indios no fueron pasivos ante los abusos que se vivieron durante la colonia. De hecho, como hemos visto, se defendían y hacían frente a la compleja situación que vivieron de diferentes formas. Hasta donde sabemos, entre los defensores de indios más notables se encuentra el nombre de Francisco Palomino, reconocido como una de las voces más críticas contra los abusos de la colonia. Palomino también propuso leyes más favorables para las comunidades indígenas del sur de la Nueva España. Por ejemplo, luchó para que los mayas pagaran menos tributos y que a cambio de su trabajo recibieran pesos o reales y no monedas de cacao. Por cierto, ¿sabías que antes de la conquista la principal forma de comercio en América era el trueque? Cierto es que los nativos americanos también ocupaban el cacao como moneda, así como herramientas de cobre para comprar productos en los tianguis. Sin embargo, se considera que una de las evoluciones más importantes que se dieron durante la primera parte de la colonia fue la integración de los indígenas al sistema monetario de los españoles. Los indígenas pagaban tributos en especie, pero también comenzaron a hacerlo en dinero. De hecho, ellos mismos se acostumbraron a vender sus productos para obtener dinero que les permitiera cumplir con sus pesadas obligaciones tributarias. La otra gran evolución que se dio fue la integración de los indígenas al trabajo remunerado, el cual empezó a darse en el siglo XVI mediante un sistema llamado repartimiento cuatequil. El cuatequil consistió en el trabajo forzoso de todos los indígenas varones de entre 14 y 60 años, quienes laboraban en función de las necesidades de los dueños de las obras, de los agricultores, ganaderos y mineros. Y aunque los indígenas recibían un salario por su trabajo, fueron inevitables los abusos y la excesiva explotación de los trabajadores. De hecho, también en el siglo XVI surgió el peonaje, un tipo de trabajo asalariado aparentemente libre. Hacia finales de ese siglo, se había incrementado la población mestiza que no estaba sujeta a las leyes de encomienda,
y por el contrario, había disminuido la población indígena debido a las condiciones sociales que padecieron y a las pandemias, entre otras causas. De tal manera que había una mano de obra disponible para trabajar en las haciendas, que comenzaban a experimentar un auge. No obstante, la excesiva tributación obligaba a los indios a endeudarse para cubrir sus necesidades. Así, el patrón solo debía cuidar que la deuda no se terminara de pagar nunca para mantener a los trabajadores, en teoría libres, prácticamente en la esclavitud. Por estas razones, las rebeliones y la resistencia indígena continuaron durante toda la colonia hasta la independencia. Respecto a las resistencias de los esclavos, los esclavos de origen africano o esclavizados de origen africano en el periodo virreinal, colonial, como se le conoce, pues habría que decir que sí, evidentemente desde su llegada de África, del África Central, ya empieza a haber un rechazo a viajar, un rechazo al llegar aquí y ser vendido. Siempre, desde un principio, desde la propia África, hay una resistencia. ¿Qué es resistir? Y ahí es donde sería, es una palabra clave, ¿no? Desde tolerar hasta también contrarrestar, ¿no? Digamos, a la autoridad. Yo no diría que siempre hubo movimientos de resistencia de los africanos, sino que a veces hubo especies de negociaciones. A veces no se puede resistir frente al sistema de manera completa, pero sí negociar. ¿Y qué es lo que negociaban los esclavizados africanos? Un mejor trato, una mejor vida. Si no puedo cambiar mi condición de esclavitud, por lo menos voy a tratar de negociar que mi forma de vida sea mejor, sea menos violenta, sea menos explotadora respecto al trabajo, ¿no? Y por otro lado, sí es cierto que hubo muchos movimientos de resistencia y de negociación individuales como colectivos, en todos los escenarios, desde el doméstico, desde la intimidad, entre el amo y su esclavizada, desde el lugar del trabajo, por supuesto. Estamos hablando de la esclavitud. Es un sinónimo de violencia, de azotes, de mutilaciones, y en esos azotes también había una resistencia. ¿Qué resistencia había? Blasfemar. Blasfemar en ese momento, el mundo religioso es el único que existe, es el que domina, y solo predominan dos, o el diablo o Dios, ¿no? Y entonces hablar más mal de la iglesia era considerado pecado, y el azote... Si el amo azotaba, por ejemplo, el esclavo, hay muchísimos casos documentados, el esclavizado o esclavizada blasfemaba, es decir, expresaba una oración en contra de la iglesia o de un santo o de la Virgen, o decía: yo no creo en Dios, creo en el diablo, por ejemplo. ¿Eso por qué lo hacían los esclavizados? Porque si continuaba el mayordomo o el amo azotándolo, estaba siendo partícipe de una blasfemia, estaba siendo partícipe de una transgresión a la iglesia que era castigada por el santo oficio de la Inquisición. De tal suerte que aquí tenemos un ejemplo de resistencia individual, ¿no? No hay un binomio, ¿sí?, entre esclavizado o de origen africano, luego entonces simpatizante de la insurgencia. No, los intereses no están de acuerdo a la etnia o al color de la piel, sino de acuerdo un poco a sus intereses de ellos, colectivos, individuales, pero también de la región. Si en ese momento está dominando el territorio oaxaqueño los realistas, ellos juegan con eso y dicen: prefiero sobrevivir a esto, me sumo a los realistas, apoyo a los realistas. 3 años después llegan los insurgentes y arrasan y dominan ahora, pues también depende, es jugar con el sistema. Evidentemente tenemos una población multicolorida, étnicamente diversa, lingüísticamente diversa, y entre ellos, por supuesto, estaban la población de origen africano o afrodescendientes, y también hubo esclavizados, en menor medida los hubo, y ellos en algún momento pudieron buscar huir o apoyaron la causa de su dueño. Transcurría la mañana del 2 de mayo de 1612 cuando cientos de personas se reunieron en la Plaza Central de la Ciudad de México para presenciar un terrible suceso: el ahorcamiento de 35 afrodescendientes, entre ellos 7 mujeres. Debido a una denuncia anónima,
A estas personas se les acusó de encabezar una rebelión que tenía la finalidad de liberar a los esclavos negros y asesinar a los españoles opresores. Cuesta mucho trabajo creer que una escena de esa violencia haya sucedido en nuestro país, pero así fue. ¿Cómo impactan la lucha y la resistencia de la época colonial en nuestros días? Una de las consecuencias del México independiente fue que ya no se iba a clasificar a la población por su origen, ¿no?, ni por el color de la piel. En unos cuantos años desaparecieron o fueron desapareciendo estas clasificaciones que se usaban en el periodo virreinal colonial, ¿no? Por lo tanto, después ya eran todos mexicanos. Tenemos un México en términos culturales, ¿no?, muy diverso y sí, muy rico, y que muchas de estas influencias son de esta población. En la música se puede ver, por supuesto, en la toponimia mexicana tenemos desde cerros, desde lugares, ríos, desde cerros, ríos, ranchos, pueblos, colonias, con nombres africanos, ¿no? Tenemos también devociones, es decir, en el santoral, ¿no?, en el santoral católico, tenemos también devociones de origen africano o afroeuropeo, ¿no? El caso de San Benito Palermo, el caso de Santa Efigenia, hoy día el caso de San Martín de Porres, ¿no? Todos somos mexicanos y todos vamos a ser iguales ante la ley. Eso no pasaba en el México o en el México virreinal o en la Nueva España, ¿no? Es decir, ya todos somos mestizos, todos somos mexicanos ante la ley, todos tenemos el mismo derecho, en teoría, obviamente, pero al mismo tiempo hay una invisibilidad y una negación. Y esta negación se va a traducir en el siglo XX con un racismo, ¿no? Un racismo inconsciente, un racismo tan, tan adentrado que no se alcanza a ver. Y hoy día tenemos un nuevo movimiento mundial, no es mexicano, de reivindicación de los grupos indígenas, de los grupos étnicos, africanos, asiáticos, de todos, ¿no?, para que sean reconocidos en su justa causa históricamente, para que tengan su derecho. Y en eso estamos, y por eso es importante reconocer a las poblaciones afromexicanas el impacto que debe existir de esta población en la lucha insurgente. Romper con los estereotipos, es una población importante en nuestra historia nacional hasta la fecha, y parte, sobre todo, parte también de la riqueza cultural que tenemos de nuestro país se debe, obviamente, a la suma de todos los individuos, de todos los grupos étnicos, lingüísticos, y entre ellos también están las poblaciones africanas. Llegaron desde el momento de la conquista hace 500 años y hasta hoy día permanecen y son parte de nuestra historia y de nuestro país, de México. ¿Cómo andas en tus clases de sintaxis? Bueno, hace un rato estaba leyendo sobre la conjugación de verbos y hay unos que me llamaron poderosamente la atención. Se trata de los verbos intransitivos, que son aquellos que se construyen sin la necesidad de un complemento directo. Es decir, que no necesitan de nada más para dar un significado, un sentido. Algunos ejemplos de estos verbos son nacer, morir, correr, y yo diría que en el contexto de nuestro país, resistir es un verbo intransitivo. Si revisamos nuestra historia, si reflexionamos, nos daremos cuenta de que resistir ha sido una constante, una finalidad por sí misma ante las adversas circunstancias que hemos vivido. Durante la época colonial, todas las comunidades indígenas resistieron, lucharon y se adaptaron a las nuevas condiciones. Hoy tenemos una sociedad más justa y equitativa, pero no está por demás recordar que es preciso resistir para construir un mejor país, pues muchos de los problemas de la colonia persisten. Son otros tiempos, otras formas, pero siempre podremos mejorar nuestras condiciones de vida, ¿no te parece? Yo soy Rodrigo Hidalgo y te invito a que estemos en contacto a través de nuestras redes sociales. ¡Hasta la próxima!